¿Qué onda? Bienvenidos sean a Zona Alternativa. Mi nombre es Néstor Giovanni. En el video de hoy vamos a hablar de un ilustrador que es bastante conocido y referenciado en el sureste de México. Vamos a hablar de Sergio Neri. Eres un gran ilustrador con una historia muy particular que sé que les va a gustar. Él ha diseñado personajes para Baby, Superama, Los Trompos y Sushi Sensei. Él ha animado la serie yucateca La Gruta de la Luz y ha creado su propio webcómic llamado La Tuya en Vinagre. Y hoy en día trabaja en Los Keloides, una serie de anime studio que se transmite en YouTube. Les aconsejo que se queden al final del video porque habrá una entrevista exclusiva con Sergio Neri. Y sin más preámbulos, comencemos. Sergio nació en la Ciudad de México, pero ya luego se mudaría a Yucatán, más específicamente a la ciudad de Mérida. Y esto es muy interesante, ya que Sergio estudiaría en la Universidad del CELA, lugar donde han estudiado grandes personalidades del medio audiovisual, tales como Roberto Puig, fundador de Don Porfirio. Roberto Puig, soy un diseñador gráfico especializado en el mundo del motion design y la composición digital. Cristian Pacheco Quijano, un diseñador internacional. Me especializo en el diseño de marcas y patrones de repetición. Y Carlos Semerena, entre otros. Puedes entrar a la central y literalmente puedes visitar uno por uno. Cuando Sergio terminó la universidad, empezó a trabajar en una productora. En uno de sus proyectos conocería al comunicólogo Iván Ramírez. Este tenía un show radiofónico conocido como La Gruta de la Luz, en el cual él narraba la historia y prestaba su voz para los personajes. Más adelante, en 2005, los dos trabajarían juntos para adaptar el programa a una serie animada. Para los que no sepan, las grutas son como cavernas conectadas a ríos subterráneos. Y Alush viene de la lengua maya que significa duende o espíritu. Y así dieron vida a esta icónica serie de culto, la cual yo considero que es el Bob Esponja yucateco. Lo más impresionante del Bass es sin duda alguna cuando extiende el ovoide, cruza el emparillado y entra el touchdown. Ese tampoco es béisbol, Samar, entonces. ¿Y cómo olvidar? Esta es la primera serie animada 100% mexicana del país. Y además fue un éxito local. Hasta el día de hoy muchos yucatecos la recordamos con mucho cariño. Más adelante, Sergio se animaría a introducirse en el mundo del webcómic. Bajo el nombre de La Tuya en Vinagre, él nos mostraría las desaventuras de unos personajes muy bizarros. Él tomaría inspiración de la cultura yucateca, pues su personaje principal, llamada Loberta, está inspirada en la mujer loba, un ser que supuestamente merodeaba Yucatán. Hasta incluso existía una revista paranormal local, la cual se dedicaba a registrar sus supuestos avistamientos. De igual forma, Juan Chivo estaría basado en el Huaychivo, otro ser mitológico del folclore yucateco, y mucho de la comedia que él maneja es oscura y ácida. Pero el que ría al último. ¿Positivo de qué? Uno de los proyectos más icónicos de La Tuya en Vinagre es sin dudas Loba Sutra, el cual tiene un concepto bastante loco y raro. ¿Están preparados? Ahí va. Si patrocinabas el proyecto, tenías la oportunidad de aparecer en él, teniendo sexo con los personajes. ¡Que no sea! ¿Qué es eso? Con todos estos éxitos, uno pensaría que Sergio Neri estaría realizado, pero la verdad es que él no se sentía bien. Según él declara, él se sentía mal y deseaba descargar toda su negatividad en sus cómics. Su tristeza era su combustible creativo, y cuando empezaba a sentirse mejor, él empezó a autoinfligirse su propia depresión. Pero afortunadamente, él logró superar todo esto años atrás y hoy en día se encuentra muy feliz. Actualmente dirige y produce Los Keloides junto a Anime Studio, y cada capítulo se estrena en Atomo Network.
¡Abre los ojos, Quique! Ese perro no te quiere, no sabe respetar. Se sube a nuestros muebles, se come nuestra comida, usa nuestro internet. Pero si él sacó los muebles con su Coppel, hace la despensa y él paga el internet. ¡Pero ese no es el punto, Kikiberto! Y un dato que muy poca gente conoce es que Chucho Calderón y Sergio Neri fueron colegas de trabajo en Anima Studio. Y como penúltimo dato relevante, Sergio Neri ganó el premio Secuenciarte de Pixelat. Si no conocen Pixelat, les explico. Es uno de los eventos más grandes y completos del medio audiovisual creativo en México. En fin, la carrera de Sergio Neri es bastante larga y prolífica. Sin dudas, en este video me hizo falta mencionar varios trabajos y proyectos, pero por cuestiones de tiempo me he enfocado en sus trabajos más significativos. Así que sin más rollos, me gustaría empezar con la entrevista. Pues bueno, gente, bienvenidos a este nuevo espacio de Zona Alternativa. En esta oportunidad les quiero presentar una entrevista con el talentosísimo Sergio Neri. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Néstor, muchas gracias por la invitación. Desde mi humilde opinión, la verdad me gusta mucho tu trabajo. Yo crecí viendo La Gruta de la Luz. Igual, pues, en los últimos años me he enterado de las cosas que has hecho y me ha parecido que son cosas muy, muy curiosas. Muchas gracias, Néstor, yo te agradezco. He visto que una de tus influencias es John Crickpalooza. Creo que lo comentaste en tu blog. Y bueno, háblame de tus influencias. ¿Cuáles están marcados? ¿Cuáles te inspiran? Yo era un niño que veía mucha televisión, estaba muy encerrado. Entonces, pues veía mucha tele, veía muchas caricaturas y finalmente pues creo que se van convirtiendo en lo que te va influenciando. Entonces creo que sí, o sea, por el tiempo en que yo viví, pues me tocó mucho ver caricaturas de ese estilo, Ren y Stimpy, me tocó ver Los Simpsons, me tocó ver caricaturas de MTV que en ese momento estaban como tomando fuerza. Aprendí a dibujar copiando esos dibujos. Entonces, años después, cuando me empecé a dedicar a la ilustración, pues me di cuenta que había mucho reflejo de eso. Ahorita pues ya están en otras tendencias. Creo que son cosas como generacionales. Te va impactando lo que tú vas viviendo. Ok, pues vamos a ver la siguiente pregunta. ¿La industria de la ilustración está desarrollándose? ¿Se está estancando? ¿Y para dónde va? Mira, para dónde va no sé. La verdad es que estamos viviendo épocas extrañas, pero yo creo que va teniendo cada vez más herramientas. O sea, lo último que he visto es que ya hay gente que hace ilustraciones en tres dimensiones, ¿no? Se ponen como unos cascos y agarran como unas plumas y empiezan a dibujar en tres dimensiones. Yo creo que es una industria que está creciendo en cuanto a posibilidades y también en cuanto a gente que lo hace. O sea, finalmente está dejando de ser un oficio como mal visto en el sentido de que... A mí me tocó la generación de que mucha gente de mi edad, pues sus papás le decían que no... Que no dibujara. Que el dibujar y el diseño en general no era una opción viable como para vivir. Había esa idea, entonces había poquita gente que se arriesgaba. Y veo que tocaste el tema importante de que está creciendo la comunidad. Hay varios canales que hablan de la animación, de series, y creo que esto va pegando fuerte a los jóvenes. Cada vez se entusiasma más en unirse a comunidades y dibujar, dedicarse a eso. A mí me tocó todavía trabajar mucho con revistas y periódicos y medios impresos. Y pues son medios que, no sé si desgraciadamente, pero pues están muriendo, ¿no? Cada vez hay menos publicaciones y menos interés en ellos, además. Pero a su vez el internet lo está ocupando esos espacios y también el internet ocupa mucha ilustración. Se muere un medio y nace otro, ¿no? Y este otro que están haciendo es mucho más grande y creo que tiene mucho más alcance. Sí, o sea, como que la esencia se mantiene. Exactamente. Pues bueno, ahorita toca una pregunta algo larga. Voy a intentar simplificarla. ¿Tú crees que haya una o varias actividades que pueda hacer un ilustrador que no sea dibujar para mejorar? Ok, hay una diferencia entre dibujar y ilustrar. O sea, si tú quieres mejorar tus habilidades para el dibujo, o sea, mientras tengas como un tutor que te vaya diciendo cómo mejorar tu técnica, pues eso va a ser el camino lógico. Ahora, pero si lo que quieres es ilustrar y mejorar tu desempeño como ilustrador, yo creo que ahí el consejo sería creativamente crecer.
En medida en la que más puedas conocer cosas nuevas, va enriqueciendo tu creatividad, tu abanico creativo. Y ahora, por eso es distinto a dibujar. Dibujar es simplemente la representación de un objeto, ¿no? O sea, dibujas, puedes dibujar una botella, puedes dibujar un jarrón, pero eso no necesariamente va a incrementar tus habilidades de ilustrador. Yo estaba leyendo entrevistas en internet que habías dado y habías comentado que atravesaste una etapa muy difícil en la que te sentías muy triste. ¿El arte ayuda a superar una depresión o algún estado de ánimo tóxico? Pues es que desde mi punto de vista el arte es catártico, pero el salir o no salir de una situación de esas ya depende de tu voluntad. Depende de que realmente quieras salir, porque hay gente que no quiere salir, hay gente que quiere, consciente o no conscientemente, pero quiere seguir ahí hasta hundirse más. Digamos que el arte es como una herramienta que podría, pero no es lo que te va a sacar, ¿no? Exactamente. Habías dicho en una entrevista que tu generación se le enseñó que no merecía nada. ¿Crees que fue algo negativo o positivo? ¿Y cómo era esa época? Yo creo que la juventud siempre está romantizada. Es como tu salón de clases. Tú crees que tu salón fue el mejor de todos. Y la verdad es que no es cierto. Eres igual que todas las demás generaciones. Pues sí crecimos me tocó una generación rara. Una generación medio apática y medio negativa en muchos sentidos. Sí. Pero no por eso menos valiosa. Pero finalmente cada generación tiene formas de pensar distintas que se vuelven colectivas. No digo que las generaciones ahorita no tengan problemas, la verdad es que todas tienen problemas y todas tienen cosas buenas. Vamos a hablar del tema que todo el mundo quiere escuchar, la Gruta de la Luz. ¿Tú extrañas hacer la Gruta de la Luz? ¿Hasta el día de hoy quisieras regresar a hacerlo? Extrañarlo no, porque la verdad las condiciones en las que acabó el proyecto no fueron las mejores. Sí, acabé un poquito harto y un poquito decepcionado del camino que llevó a terminar ese proyecto. Entonces, extrañarlo, la verdad es que no, nada, pero sí quisiera. Y la verdad es que Iván también, la verdad es que ambos queremos retomarlo, pero ya nosotros dos. Ah, y otra cosa, sé que el programa fue famoso en la península, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, pero fuera de esos estados, ¿te has topado con algún fan que no sea de la península? Nah, nunca, puros yucatecos. O sea, sí me los encuentro, pero son gente que es de aquí, de Mérida, y se va a vivir a otro lado, y me los encuentro y me lo comentan, pero no, lo más al norte que llegó fue a Campeche. Es que tienes que estar muy adentro de la jerga y cómo hablan los... Sí, los... la verdad es que si se lo encuentra alguien de casualidad, cualquier otra ciudad del norte, pues no, la verdad es que ni siquiera le va a entender. Además de las tiras de cómica de La Tuya en Vinagre, por ejemplo, ¿Los Queloides tiene alguna influencia yucateca? Trato de que no. Cuando estaba yo trabajando en Los Queloides, no quería que tuviera el problema que tuvo la Gruta de la Luz. No quería que fuera inentendible fuera de la península. Yo quería que fuera como más universal. Sí. Tampoco quería que fueran chilangos, ni que fueran del norte, ni que fueran de... Realmente no quería que fueran de ninguna ciudad en específico. Yo quería que sí se entendiera que fueran mexicanos, pero que no se entendiera de dónde. Finalmente creo que no se logró del todo. Según yo, Los Queloides sonaban neutrales. Según yo, no había manera de que supieras de dónde. Todo mundo los escucha yucatecos. Yo no quería que pasaran necesariamente por yucatecos, pero la verdad es que no se pudo esconder el acento. ¿Crees que ese detalle les haya gustado a ellos? ¿Cómo lo recibieron? Muy bien. O sea, finalmente el acento yucateco es muy cagado, es muy chistoso, es bonito, pues. En Los Queloides, ¿querías transmitir algún mensaje? Porque veo que es la típica familia y tiene algunos temas como de machismo. Quería hacer humor, o sea, la verdad es que no quería tampoco que tuviera un contenido muy, muy espeso, o sea, solo quería que fuera de humor. Y tocando temas actuales, o sea, actualidad y humor. Y pues son temas que están ahorita como muy presentes, ¿no? Son vicios de la sociedad que están ahorita muy presentes y me parecía que era buen momento para tocarlos. Está centrada en la relación padre-hijo. O sea, realmente los demás personas que llegan a aparecer pues son realmente como de apoyo, ¿no? Y es un concepto como de padre tóxico, ¿no? Y como
puede dañar el desarrollo de sus hijos, ¿no? Pues bueno, vamos a cerrar con la última pregunta. ¿Tienes algún proyecto que pudieras contarnos? ¿Algo a futuro? Mira, ahorita estoy trabajando en un proyecto que se llama Monumentos Mexafísicos. Pues es un proyecto que puedes encontrarlo en Facebook y en Instagram. Es un proyecto que estoy haciendo ahorita con el apoyo del Fonca. Y eso es un proyecto de narrativa gráfica que rescata historias y leyendas de todos los estados de nuestro país. Pues bueno, esto ha sido todo por esta entrevista. Espero que os haya gustado. No sé si Sergio quisiera decir algunas últimas palabras. No. Pues sale un gusto. Muchas gracias. Sale Néstor, que estés bien. Y hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguir el Facebook oficial del canal. Y además pueden seguirme en las páginas de dibujos. Y sin nada más que decir, yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Thank you.